Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a otra noche más de los otros 17. Noche de discusión, noche de debate, noche de jangueo, de juergueo. No, eso no, de lo último desde luego que no. Porque hay que hablar muchísimo todavía de lo ocurrido desde el parón de selecciones, movimientos de entrenadores, movimientos de nuevas etapas. Porque tenemos que el Granada ha destituido a Paco López y ahora ha sustituido a Alexander el Cacique Medina. Veremos a ver hasta dónde llega ese caciquismo instaurado en el equipo nazarí. Llega también Marcelino y lo llega haciendo con victoria, con un 3-1 a los Osasuna. Y además, movimiento también posible en el banquillo del Sevilla después de que Diego Alonso tampoco esté pasando por un buen momento. Llegan sin ganar desde finales de septiembre y a día de hoy todavía no se espera algo mejor del conjunto sevillista. Muy mala versión también del cuadro hispaliense que de momento sigue todavía reseñando su mal momento desde la temporada pasada. Aquí un servidor, Carlos Fernández, para hablaros de lo que vaya a ocurrir en esta, lo que ha ocurrido en la última semana, en la jornada 14, después de ese parón de selecciones, que bueno, ya hemos tenido bastante, yo creo que ya ha habido bastante, y por ello vamos a repasar por encima aquellos perdidos de la mano de Dios de lo que haya ocurrido en la jornada 14 con ese Deportivo Alavés 3, Granada 1, el motivo por el cual Paco López ha sido destituido. Gran partido del conjunto de Vitoria, que ganaba por esos tres tantos al conjunto nazarí. Empate a 1 entre Rayo Vallecano y Barcelona. Empate a 0 entre Valencia y Real Club Celta de Vigo. Ganó por la mínima el Getafe a un Almería que de momento sigue sin levantar cabeza, aunque poco a poco parece que hay algunos brotes verdes. Veremos si llegan algo más esos brotes verdes. El Atlético ganaba por la mínima al Real Club Deportivo Mallorca. 1-0, 3-1 entre el Villarreal y el Club Atlético Osasuna. 2-1 entre la Real Sociedad y el Sevilla. El Cádiz perdía por un 0-3, un duro correctivo ante el Real Madrid, que estuvo bastante fino ante un Cádiz que está bastante dubitativo atrás. El Real Betis marcó uno de los partidos de la jornada junto a Las Palmas. Ambos colaboraron en dar un partido de entretenido en el Benito Villamarín con un 1-0 para el conjunto verde y blanco. Y empate a 1 en otro de los partidos de la jornada entre el Girona y el Athletic, que hace que el Girona deje de ser líder. Porque pasando también la clasificación por encima, el Madrid se encuentra como líder con 35 puntos y le sigue sumando en la carrera el Girona con el mismo número de puntos. Le diferencian pues aquella victoria del Real Madrid ante el conjunto catalán. Con 31 puntos sigue el Atlético de Madrid, al igual que el Barcelona, cerrando esa zona Champions. Quinto lugar para el Athletic Club de Bilbao, 25 puntos igual para su vecino del conjunto vasco, la Real Sociedad, sexta, con 25 puntos también. Le sigue por un punto nada más el Real Betis, 19 puntos el Getafe junto con Rayo Vallecano y Valencia. Imaginaos si está igualada la cosa en cuanto a la tabla por la parte de arriba, y veremos hasta que también por la parte de abajo. Las Palmas con 18 puntos, un décima. Le sigue el Villarreal, que tras su victoria se coloca duodécima con 15 puntos. Igual también el Deportivo Alavés con decimotercero. Decimocuarto los Osasuna con 14. Le seguiría decimoquinto el Sevilla con 12. El Cádiz con 11 puntos, decimosexto. Y decimoséptimo, pues ya cerrando la zona de permanencia, el Mallorca con 10 puntos. Le sigue ya el Celta, el Granada y el Almería. Siguen sin moverse la tabla de clasificados, con 8, 7 y 3 puntos. Pero aún así sigue la zona de peligro, el farolillo rojo que no deja de brillar, porque sabe perfectamente que todavía hay opciones de mucho más, y eso que estamos en la jornada 14. Vamos a ir aprovechando para, además de saludar al chat, que ahora lo haremos, presentar a los acompañantes en el día de hoy, pasando ya lista con uno de los cuartetos ya pues habituales al principio del programa y que volvemos otra vez a retomar. Brooks, muy buenas noches. Oye, mucho de lo que hablar hoy, ¿eh? Sí, sí, desde luego que sí. Y nada, por mi parte, encantado de estar de vuelta después de una semana de ausencia. Volvemos a la dinámica y, como bien dices, pues muchos temas candentes que nos van a dar una noche muy entretenida aquí en este canal. Tan entretenida que desde luego que van a tener mucho de lo que hablar, y esperemos que también muchas opiniones distintas en este caso, porque obviamente ya empiezan a salir a las urgencias y las heridas empiezan a tener que sanar o a lo mejor a empeorar. Carolina, muy buenas noches. El Granada, movimiento de banquillo. O sea que tocará hablar de lo que ha ocurrido con Paco López y de lo que va a ocurrir con Medina. Buenas noches, Carlos. Pues sí, deseando ver qué pasa con Medina. Una pena para el granadinismo lo de Paco López, porque un entrenador que se había ganado a la afición y que se había ganado sus corazones y que se le tenía mucho cariño, pero hay que intentar tirar para adelante y ver si podemos remontar la situación en la que estamos.
Esperemos, esperemos, veremos, vamos a analizar poquito a poco lo que ha contado Paco López en rueda de prensa, lo que hay que destacar y también qué podemos esperar de Medina y hasta qué punto puede llegar también el técnico uruguayo que, recordemos, no tiene experiencia en Europa a día de hoy. Ha tenido experiencia por América, pero no ha tenido nunca por Europa. Sería hasta su primera experiencia. Diego, muy buenas noches. Toca hablar también de Las Palmas un poco. Y desde luego que ha habido movimiento, mucho movimiento. Sí, bueno, yo creo que ahora mismo todos los aficionados de Las Palmas ya conocen la noticia, aún queda por confirmarla 100%, pero bueno, se ha hecho eco el Marca de esa noticia que ha adelantado Televisión Canaria, de que Jonathan Viera pues no cuenta para García Pimienta y le estará buscando una salida en invierno. Oye, que esto toca analizarlo ahora mientras después de saludar al chat, pero sí que hay que resaltar, ¿eh? Hay que resaltar muchos puntos que puede tener Viera y la influencia que puede llegar a tener. De mientras, aprovechamos también para saludar a los acompañantes en el chat. Hola, buenas noches, nos comentaba Romero Chizardo, también nos daba las buenas noches a la Lule, que nos ha comentado también que estaba preocupada, que estaba. Bueno, no te preocupes, que estamos aquí, vamos a echar la hora en condiciones para ello. Sergio Granado nos saludaba también y nos daba también las buenas noches, pues el fenómeno de Daniel Soriano. Disculpen la tardanza, pero a veces cuando las máquinas nos fallan, tenemos que hacer lo posible. No somos de pegarle el guantazo al cacharro para que funcione, pero sí que es verdad que nuestro compañero que está detrás de cámara ha estado dándole a la llave bastante tiempo a la moto. Una moto que no arrancaba, pero que termina arrancando, vaya. Cosas del directo. A la Lulé. Vale, pues entonces lo tenemos en cuenta. A la Lulé, que nos comentaba que era con el acento en la E. No, no, los errores ortográficos siempre hay que tenerlos en cuenta. Ortográficos, de pronunciación, general. Bueno, pequeño inciso, cerrado y abrimos ya el programa con lo comentado. Jonathan Viera no cuenta para García Pimienta. Diego, era algo que se esperaba porque desde luego que daba la sensación de que en los últimos partidos sí, y ya se ha demostrado que no le ha hecho falta jugar con Viera en Las Palmas. Bueno, a ver, realmente Jonathan Viera no va a convocar un partido de Las Palmas desde principios de octubre, si no me equivoco. Todos sabemos, no hace falta repetir esas declaraciones y ese lío que hubo y parecía que ya tenía un pie y medio fuera de la isla, con paso por Qatar incluso. Fue para el país sin ningún tipo de declaración, el club no lo sabía y voló para Qatar para resolver su futuro, supuestamente, pero hace 2 o 3 semanas, cosa de 2 o 3 semanas, dejó claro que él quería seguir. Aún así, no lo hemos visto en las alineaciones de Las Palmas en los últimos partidos, no ha ido convocado. La situación era un poco extraña, pero según Miguel Ángel Ramírez, las últimas semanas había dicho que, bueno, que la postura entre Pimienta y Viera se estaba acercando y que podía haber una reconciliación, pero Televisión Canaria pues ha adelantado hoy, a falta de una declaración de García Pimienta que podamos escuchar. Televisión Canaria ha adelantado y ha confirmado que Jonathan Viera no está en los planes de García Pimienta para la Unión Deportiva Las Palmas y que su salida va a ser en el mercado invernal. Marca se ha hecho eco. Estamos a la espera de ver si, bueno, si realmente es una noticia fundada que García Pimienta salga a hablar o el propio Jonathan Viera, cosa que veo menos probable. Pero para mí, yo creo que es una decisión acertada, por mucho que me duela decirlo, porque Jonathan Viera al final pues es el emblema de la Unión Deportiva Las Palmas y ha conseguido 2 ascensos con el equipo. Sobran palabras con Jonathan Viera, con nuestro capitán, pero el equipo está funcionando sin él y eso es una realidad. El equipo pues está en la posición número 11, estaba muy bien, a muy lejos del descenso, más cerca de Europa, y el medio campo está funcionando también maravillosamente. Kylian ha tomado ese puesto de capitán, ha dado un paso adelante. Moleiro, con su vuelta, está demostrando ser uno de los jugadores con más proyección del fútbol español, ya te diría, ni siquiera del canario. Y Perrone, en ese pivote, lo está haciendo también muy bien. Poco hueco veo a Jonathan Viera en el 11 titular de Las Palmas. Y hay que tener en cuenta una cosa: hay que encontrar un delantero centro. Las Palmas necesita un delantero centro que aporte goles y que aporte asistencia a un equipo que yo creo que es lo único que le falta para dar ese salto de calidad e igual empezar a pensar
en Europa, si se va a Viera, queda una plaza libre y se podría fichar a un delantero centro o subir a algún delantero del filial. Que bueno, que tenemos ahí a Pau Ferrer, que lleva 12 goles en 11 jornadas en Tercera Federación y es canterano de Las Palmas, subió al equipo en Copa del Rey y marcó un tanto también en el debut en Copa del Rey. Y yo creo que es mucho más necesario ahora mismo para Las Palmas encontrar ese delantero centro que mantener a un Viera que sería suplente. Vamos, es que te comento con lo del delantero, que iba a rescatar yo unos datos que sacaba Sofascore acerca del último partido entre Betis y Las Palmas. Un resultado que aquel que haya visto el partido podía haber resultado fácilmente en un engaño. Básicamente un engaño de resultado porque podían haber sido muchos más, o hubiera sido un resultado más abultado por parte de ambos. 15 tiros de Las Palmas, o sea, ha realizado más disparos Las Palmas que el Real Betis durante el partido. Solo 4 a puerta. 9 han sido fuera. Y otros dos han sido bloqueados por Vieites. Y qué bloqueo? Bueno, es ¿Y uno de qué ellos que bloqueo. paradones, vamos? ¿Qué Qué bloqueo? Sí. locura, qué locura. Conocemos ya que, bueno, ya sabemos que Vieites sabe volar. Sí, Tiene en las botas, tiene tiene muelle, dos tiene motores. muelle. Eso lo sabemos. Y así hacemos pequeño spoiler de lo que puede ocurrir al final del programa, como siempre hacemos. Pero ya no es el tema del delantero, que también hay que mencionarlo, ¿no? Y que, bueno, quizás puede ser buenísimo, sobre todo la ficha, ¿no? La ficha que tenga Viera, pues puede venir, aunque sea una aportación breve. O escasa, ya sirve mucho para Las Palmas para intentar buscar un delantero de refuerzo. El tema está en que hasta qué punto García Pimienta ha tenido que aceptar aguantar 2 meses con Jonathan Viera, que hasta que ha tomado esta decisión, para decir, ya basta, hasta aquí. No sé hasta qué punto incluso ha llegado a influir en el vestuario, porque no me creo que solamente sea puramente deportivo. Bueno, ya se ha demostrado que es más allá de extradeportivo con el viaje a Qatar. Pero ya no será solamente de disciplina, porque esto es falta de disciplina clarísima en cualquier equipo. Pero es que estamos hablando de que un equipo que está intentando llevar bien García Pimienta y Kirian está dando el paso adelante, como tú comentabas, pero a lo mejor vieras que está haciendo el efecto contrario. Y en vez de estar ayudando al equipo, animándolo, está desestabilizando. Es que como si fuera un niño enrabietado buscando salir de aquí lo antes posible. No, que yo no quiero jugar más a este juego. Yo me quiero marchar de aquí. Pues me parece la sensación eso. O sea, hace muy bien García Pimienta. Porque no hace falta en el juego de momento de Las Palmas. Ni parece que de cara a largo plazo o a medio plazo haga falta. Y además es que parece que resta más que suma. Sí, y yo quiero añadir, permitidme, que al final, bueno, la situación de darse como parece que va a acabar, ¿no? Con Viera por un lado y Las Palmas por otro, es un triste final, ¿no? Porque al final Viera es de la casa, como bien sabemos, uno de los símbolos de la entidad, pero tampoco podemos esperar a llegar a ese punto donde esa situación que no deja de ser personal termine afectando al colectivo, ¿no? Es que es lo que decías, Carlos, y estoy totalmente de acuerdo. Y dejadme un poco abrir el mapa, por ejemplo, una situación bastante reciente en el Manchester United de la Premier, ¿no? Donde parece que cada semana que pasa Erik ten Hag tiene una pelea, ¿no? Un problema con un jugador. Y oye, no quiero decir que ese sea el motivo principal y único por el que el equipo esté pasando por una mala situación, pero sí que es cierto que puede estar afectando, ¿no? Es al final un caso que podría suceder como con cualquiera de nosotros en nuestros entornos personales, en la casa a lo mejor, en el instituto, en el lugar de trabajo, ¿no? Cuando al final hay un fuego, aunque tú no estés directamente ahí en el epicentro, pero también te acaba afectando. Y yo temo por Las Palmas en ese sentido, que al final Viera pudiera permanecer en el equipo, la relación con Pimienta se tense y al final pues el equipo pues termine cayendo de algún modo, ¿no? Entonces, como digo, decisión necesaria y beneficiosa tanto para un lado como para el otro. Sí. Y esto, Yo bueno, creo Ricardo, dime. que, perdón, yo creo que lo estuvimos hablando un poco cuando salió todo el tema de Arabia, que estuvimos en un programa que hablamos un montón sobre esto. Y hablamos de si pensábamos que lo hacía por él mismo o que lo hacía por Las Palmas, porque se decía que se lo hacía por Las Palmas y luego pareció que no. Y yo creo que con esto demuestra que realmente entiendo su situación, pero yo creo que lo hace más por él que por Las Palmas. Y al final yo creo, como decís, yo creo que es lo mejor porque si no puedes aportar, es mejor que te vayas cuanto antes.
Y los deje en el buen momento en el que está, porque al final una persona que te está restando en cualquier ámbito de la vida no te está dando nada, o sea, te está restando, no te da nada bueno. Entonces yo creo que es la decisión acertada, como decís. Sí, Carolina, el último apunte, como tú decías, al final, por mucho que quieras, en cualquier ámbito de la vida, incluso en una relación, por mucho que quieras, si sabes que restas y que no puedes tirar para adelante, pues te tienes que apartar por amor, o sea, es el mayor gesto de amor que puede hacer Viera por Las Palmas. Como él bien decía, Totalmente. él bien decía que se había echado a un lado para que los jóvenes pues empezaran, fue el primer discurso que él dio de todo este culebrón, para que los jóvenes tuvieran su sitio y que pensaba que era un momento para él apartarse, Y ahí pues está Moleiro, mira, ¿no, Diego? Y ahí está claro, Moleiro, y ahí como está bien dice. Moleiro, son perfiles diferentes, pero ahí está Moleiro. Pues yo creo que lo tiene que hacer realidad eso que dijo en su día, que me parece muy sensato, y echarse a un lado y terminar de la mejor forma posible, dadas las circunstancias. Hombre, es que el caso está en que el timing, ¿no? Ha sido algo que siempre se dice, ¿no? El timing de Viera en este caso ha sido bastante, bastante malo, porque si hubieras tenido un poquito más de empatía, hubieras sido capaz de decir, bueno, voy a esperar aquí, o comento al entrenador, mira, no quiero estar jugando aquí, intento ayudar lo que sea, pero dame, si no me vas a dar ese tiempo de titular, apártame un poco, no sé, intentar ser algo menos egoísta, porque es que esto es un egoísmo, un acto de egoísmo, un acto de egocentrismo, del yo por delante de todo. Lo entiendo. O sea, como persona, como trabajo, como oficio, tú puedes decidir yo ser por estar por encima de todo, pero no estamos dejando de que es un trabajo en equipo. Y que esto puede influir a varias personas. Y no estamos hablando de eso, solamente también ejemplo para canteranos. Muchos canteranos seguramente se habrán fijado en Jonathan Viera porque, bueno, motivos hay, ¿no? Entiendo yo. Entiendo que motivos hay para considerar a Viera como uno de los ídolos en su momento y actualmente de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Tú qué imagen dejas y cómo sales, como decía Brooks, la forma tan triste en la que sales de un equipo que te vio crecer y que te dio la puerta a salir a atreverte a algo más en adelante? Te ha dejado, deja fatal, te deja fatal como jugador. Y ya como profesional también, porque ya no, si fuera en Las Palmas, si fuera, por ejemplo, en el Girona, un año que hayas estado, pero has estado harto de ese equipo y te quieres largar lo antes posible, también queda fatal como profesional. Vamos, Sí, pierde. siendo Las Palmas, siendo el equipo de tu vida, o Ya, sea, eso es es un una problema. pena, es una pena muy grande Que salga por la que no puerta de atrás. tenga la despedida Exactamente. que podría tener por todo lo alto. Claro. Claro, mira, comentaba también, ¿no? Porque aquí ya hay ya varias personas, varias personitas que se van uniendo al chat. Decía la Lulé que cuando Viera jugaba mal, el equipo estaba descentrado. Ahora juega mejor. Es lo que decimos, Ay, no, no es Viera, no, es que necesario ya. una buena No sola. hay, no hay esa vía de la dependencia ya, como había antes. Hay que hablar de Viera también en el campo. Yo esta temporada no le he visto el mismo Viera de todas las temporadas. O sea, Viera era un jugador que antes de recibir, de esos jugadores que antes de recibir ya sabían lo que iban a hacer y te sacaba un pase de donde no lo había, parecía que tenía ojos en la espalda. En esta temporada recibía el balón y tenía que pensárselo mucho. Ralentizaba, para mi gusto, ralentizaba mucho el juego. Mucha pausa cuando la jugada pedía aceleración en esos tres últimos, tres cuartos de campo. Lo veías controlar y cuando controlaba ya era cuando levantaba la cabeza y pensaba qué hacer y ralentizaba mucho la Unión Deportiva, en mi opinión. Sí, Y yo creo que pero está juntado un poco todo, el fin de su carrera deportiva y de su importancia como jugador y también pues una gestión personal, porque creo que ya es un tema un poco hasta personal con García Pimienta y con la afición y con el club, un tema extradeportivo. sí que es cierto que hubo algunas actuaciones que sí fueron bastante destacadas. Yo recuerdo por lo Contra el menos la del Celta. Celta, por ejemplo, efectivamente, Sí. que lo cambió absolutamente Viera. Con un papel bastante protagonista. Yo es que creo que directamente ha sido un antes y un después dentro de esta propia temporada. Yo creo que esta temporada se puede dividir en dos partes, ¿no? Una primera, que fue el arranque de temporada, donde no estuvo nada mal, pero es que ahora está mucho mejor. Es decir, no veo una diferenciación respecto al año pasado y este, veo una dentro de esta misma temporada. Evolución, mucho más Una fuerte. evolución constante ascendente en todos los sentidos. Y es lo que decimos, es que ya no es necesario. El equipo ha cambiado mucho, se ha moldeado, adaptado a una nueva idea, donde una reinvención, ya no es necesaria esa pieza. Entonces, es la mejor decisión.
sí. Y eso es importantísimo para la Unión Deportiva Las Palmas, que vamos a dejar de momento el tema porque de momento lo único que sabemos es eso. Hay que avanzar más información, tienen que ampliarla un poco más, al menos a esta hora del directo, a las 12 menos cuarto que son de la noche. Pero seguimos leyendo comentarios porque aquí nos siguen dando las buenas noches. Nos se presenta por aquí por el chat el bueno de Alex Bombín, que decía que hoy llega un poco tarde hablando de Las Palmas, para variar, cómo no, porque nos da mucho juego en el directo. El bueno de Jonathan Viera nos daba bombo, nos daba bombo, Bombín. Hoy comemos caliente. Le gustaría hablar del Sevilla, Bombín. Hoy comemos caliente, Alex. No, no por nada. Bromas aparte. Mira, decía también Peter Lega, de lo mejorito de Las Palmas. Coco, Miga Mármol también comentaba. Yo creo que no se entiende con el entrenador, decía la Lulé. Y Coque de la Jungla decía, y después de años echándose al equipo a la espalda y habiendo conseguido el ansiado ascenso, Vieira no se ha ganado ya. Irse cuando quiere y ser respetado igualmente. A ver, una pregunta. Leerlo bien es decir que si se refería a que si puede salir cuando quiere. Sí. Coque, yo aquí, en este punto, sí puede salir, pero vuelvo a decir, tú, si tu equipo... Si tú como aficionado ves que tu capitán, el equipo, que tu, el jugador que según vemos todos los aficionados, decide, es el líder, el que dirige el equipo, de repente hace este gesto, son las formas. Tú puedes marcharte de manera tranquila o decir, mira, voy a retirarme o voy a marchar a tal equipo el año que viene en junio. Y esto lo hemos hablado en otros directos, esto era al inicio, justo cuando empezaron a salir los rumores de Arabia. Que no es. No nos referimos, obviamente, a que se pueda marchar o no. Claro, está en su derecho. O al menos se entiende así. No, ya depende de cada uno cómo vea las condiciones. Pero sí que es verdad que son las formas. Si estamos mencionando eso, es por eso, más que nada. Obviamente, aquí decía a la Lulé, mi admiración y agradecimiento a Vieira. Obviamente, a Vieira, a Vieira. A Vieira, perdón. Que aquí comentan Vieira, sí, sí. Y se lee así, es verdad. Sí, sí, pero obviamente se le tiene que despedir como la leyenda. O sea, la leyenda que ha sido Las Palmas, de las mayores leyendas del club, pero está claro que las formas no son las correctas, sobre todo ciertos comentarios como el me debería haber ido en junio y no empezar esta temporada, vale, te queremos mucho y ha sido todo para nosotros, pero llega un límite, ciertos comentarios y ciertas actitudes, pero aparte de todo eso, no, con esto no queremos decir que Vieira es una leyenda y que le vamos a estar agradecidos toda la vida y que no hay nada en contra de él ni lo habrá. Pero las cosas también hay que decirlas cuando se cree que están mal hechas. Yo creo que ahí también está una gran pregunta. Que yo creo que dentro de esa declaración, si se hubiera cumplido, se estaría evitando todo este run-run que al final es nerviosismo, ¿no? Que le está creando también al club de cierto modo. ¿Creéis que se debería de haber ido en verano? Que ni siquiera hubiera empezado la temporada. Porque yo a estas alturas digo que sí. Yo no lo creo, sinceramente. A ver, es que una apuesta arriesgada. Claro, al final, antes no se sabía que Las Palmas iba a estar dando este pedazo de nivel, ¿no? Pero eso también es cierto, pero... Que no se debería haber ido en verano asumiendo un rol secundario esta temporada. Asumiendo un rol de... Pues salir minutos 60, 70, como hizo contra el Celta, revolucionar el partido y desatascarlo. Si aceptas ese rol, vieras una pieza increíble. Pero... Sí, totalmente. Eso hizo ante el Celta, ¿no? Claro, exactamente. Lo que hizo ante el Celta. Pero si él tenía claro que ese rol no lo quería aceptar, yo creo que lo más cómodo para todos sí que habría sido irse en verano. Decía Sori, no todos los capitanes son como don Alberto Zapater. Aquí hay muchos capitanes que hacen virguerías con su equipo. Eso desde luego. Alberto Zapater siempre presente. Un verdadero mago. Un verdadero... Y lo último, Carlitos. Sí. Que me pongo muy pesado yo con las palmas. ¡Hombre, no! ¡Que no! Ahora, se... ¡No, Diego, no! ¡Que no me pones pesado, no, hombre! Es que cuando se pueda hablar, pues aprovecho. Que no se puede hablar todos los días. Lo último. Todo esto demuestra que García Pimienta tiene el apoyo de la directiva y que en él se basa el proyecto del equipo, que él es el verdadero capitán de este equipo. Y eso a mí es una cosa que me reconforta, la verdad, ver que en un equipo el entrenador tiene esos galones de mandar al capitán, si cree que no ha hecho las cosas bien y si cree que no debe ser en el equipo, para invierno, para otro equipo.
Desde luego que No ha merecido la pena el cierre, ¿no? Buena conclusión, me gusta. Sí, es que así, es que así. Pimienta el líder. al fin y al cabo es, y así debería ser con muchos equipos. El entrenador es el que dirige, porque al fin y al cabo es el que te va a dar la propuesta, el que te va a dar el fútbol, y si es capaz de conectar con la plantilla, pues con un capitán, perfecto. Que no, si sabes implantarle la idea, la ambición que quiere plantarle García Pimienta, que es algo que está haciendo de escándalo, pues ahí lo tienes. O sea que lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a tener en cuenta porque lo debiera, pues. Ha chocado, entiendo yo que, como siempre, vendrán tiempos mejores para él. Y también, obviamente, ya como están viniendo ya para Las Palmas. Cerramos. Momento de Las Palmas, voy a amarillo porque había que tocar la palabra ocasión. No, desde luego. Pero sí que toca hablar de movimiento de banquillos, como decíamos al principio. Carolina, toca hablar de tierras. Nazaríes, toca hablar de tierra de Granada, que no está pasando por el mejor momento. Quizás era crónica de. Bueno, muerte no, porque todavía el equipo no ha muerto, obviamente, pero sí que crónica de una embosca, de un golpe anunciado, más o menos, digámoslo así, golpe bajo. Golpe bajo, porque despiden a Paco López después de una mala racha, de una mala dinámica. Dejan al equipo con 7 puntos nada más. No hay una gran solidez defensiva. En ataque, Boye no puede hacer todo, como es normal. Y al fin y al cabo, pues el equipo está desorganizado. Culpables, en general, de lo que está ocurriendo con el Granada. No es cuestión de culpa, ni de es culpa, porque culpa tienen todos, unos más que otros, desde luego, pero culpa al final tienen todos, porque to o sea, al final cada uno debería darse cuenta de lo que no es de lo que haga, sino de lo que no hacen, porque está faltando más, porque hay cosas que no se están haciendo o no se están haciendo como deberían. ¿Paco López es culpable? Pues tendrá su parte de culpa como todo. No es el más culpable, desde luego. Al final paga los platos sucios, porque como ya hemos hablado en otro programa, al final el entrenador es el que se lleva los platos sucios. Entonces, es al que le toca pagarlo, y el que lo ha pagado en este caso. Pero no creo que sea el que mayor culpa tiene. Es verdad que, a pesar de la implicación que ha demostrado con el Granada desde el principio, llegó en un momento en el que el Granada tampoco estaba bien, porque acababan de salirse de puestos de playoff en segunda. Y, o sea, sí que remontó la situación, al final no acabó ascendiendo como campeones de segunda, pero al final, cuando te están faltando tantas cosas, es muy complicado sacarlo adelante. Al Granada le falta solidez defensiva. Tuvo un buen momento en la delantera, que se está perdiendo en parte para dárselo también a la defensa. Lo que mejor tiene, desde luego, es el centro del campo. Es donde más seguros están. Gumbau está a un nivel buenísimo. Gonzalo Villar está a un nivel buenísimo. Melendo sigue ahí, que sí que estuvo en un buen nivel el año pasado, y sigue ahí, que tuvo un momento más bajo, pero ha vuelto. Pero las cosas no le están saliendo al Granada. No se puede exculpar, porque al final, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo se justifica? Cuando has ganado un partido de 14, ¿cómo lo justifica? Luego, la directiva tiene gran parte de culpa. La planificación que ha tenido el Granada es una planificación que no le deseo a mucha gente, porque realmente es muy difícil sacar una temporada adelante con la planificación que se ha hecho a principio de temporada. Culpemos a la directiva, culpemos a la posible venta, culpemos a quien queramos culpar, pero la planificación es muy mala. Lo hemos dicho desde el principio, lo hemos hablado aquí desde el principio, que al final se está viendo. A ver, obviamente el tema está, algo que quería comentar, que es lo que comentábamos antes del directo, y es algo que yo resalté de la rueda de prensa de Paco López. Decía, el objetivo en principio era llegar al mercado de invierno. Dice bastante de parte de la directiva que tu objetivo sea que tu entrenador, el cual con él fuiste campeón de la Liga Hypermotion en la temporada pasada, no seas capaz de planificarle un equipo. Ya no digo, obviamente, calcado lo que pide él, porque al fin y al cabo eso es algo imposible. Ya sobre todo también más con el tema económico que tiene Granada. Pero mínimo, un equipo que le pueda dar un salto de calidad breve de la liga.
Estaban el Granada y el Valencia como peores equipos, equipos peor reforzados. Eso estaba claro. Y al Valencia le ha salido bien la jugada porque se ha lucido con los canteranos. Le ha salido la banda de los jóvenes de escándalo. Y al fin y al cabo a Granada, pues ese tipo de apuestas o probar suerte con otros movimientos, pues no ha salido. Paco López decía que prueba, prueba error, prueba error, prueba error, prueba error. Claro, tanto error no puede continuar. Al fin y al cabo, no deja de ser que el equipo, pues como, es que como se ha dicho, es que no da para más. Es que el equipo no da para más. El equipo va a dar para lo justo y poco más. Porque no, creo yo que solamente recuerdo 3, 4 movimientos del Granada respecto a la temporada pasada. El resto siguen siendo jugadores que ya de por sí demostraron sus carencias en segunda división siendo campeón. Y que obviamente en primera división pues no dejan de reforzarse. El caso de John Weisman, el caso, se me vienen a la cabeza nombres, John Weisman, en la portería también, el centro del campo ya ahora está algo más reforzado, pero que son muchos nombres, que tienen más sombras que luces, y no, y es algo que creo que se podía haber evitado. Perdón, Abdi Brooks. Sí, yo quiero decir una cosa, y es que si yo no hubiera visto a Paco López en aquel Levante de hace un par de temporadas, pensaría que no tiene nivel de primera, que se le ha quedado grande. Ahora bien, eso es porque solo estamos mirando un lado del prisma, porque si lo vemos al completo, lo que nos da como resultado es una situación donde hay problemas por todos lados, ¿no? Es como estas salidas de agua por todos lados que no hay por dónde cogerlo, ¿no? La planificación. Para mí ese ha sido el principal culpable y es que el que más lo tiene. Yo sí dirijo esa culpa, ¿no? A la planificación de la plantilla, muchas carencias en cuanto a posiciones muy debilitadas. También, pero creo que esto no es solo trabajo de este verano, viene ya de la temporada pasada, donde cláusulas incomprensibles a mi parecer, como las que se cerraron los acuerdos de Weisman y Diedu, que ya en segunda se dudaba de su continuidad y ahora siendo Descartes en segunda, imagínense en primera y ahora se lo ha tenido que comer con papas, pero absolutamente con papas. Entonces, muy debilitado y un Paco López que lo he visto muy frustrado. Recuerdo una entrevista reciente con un periodista, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que le preguntaba que si temía por su puesto y Paco López se le echó encima como un demonio. Absolutamente frustrado, que si eso es una falta de respeto, cuando me parece la pregunta más normal del mundo, cuando la situación es esa, y creo que eso era un reflejo de cómo esa respuesta, el reflejo de esa respuesta que le dio, era un reflejo de la situación sobre el campo y de cómo él la afrontaba, con una frustración, una desesperación y una impotencia por no tener, no saber ni dónde cogerlo. Es que realmente un Granada que esta temporada solo ha brillado escasamente por los fogonazos de Brian Zaragoza, porque esa es la verdad. Todo lo bueno que se ha hablado, lo único bueno que se ha hablado del Zaragoza, del Granada, perdón, esta temporada ha sido Brian Zaragoza. Evidentemente deja mucho que hablar de un equipo que tiene que cambiar muchísimo, muchísimo para darle la vuelta a la tortilla. Sí, y por apuntar, yo creo que lo positivo, si es que se puede sacar algo positivo del Granada, es que se acerca al mercado de invierno y se podría hacer algún cambio que pudiera reflotar al equipo, aunque sería igualmente insuficiente, porque las carencias son muchas y como decían, el planteamiento de la temporada en verano fue un auténtico desastre. Paco López, yo la verdad que me esperaba la destitución porque recordemos que no gana desde la jornada 3. Son 11 jornadas, si no me equivoco, sin ganar. Y bueno, la suerte de que realmente la permanencia no le queda tan lejos. Ha conseguido llegar hasta 4 puntos, si no me equivoco. Y todavía queda muchísimo margen de mejora. No está todo perdido, evidentemente. Llevamos un tercio de temporada. Y se puede remontar. Lo que no tengo tan claro es la solución. El nuevo entrenador. No sé cómo estarán ustedes de acuerdo, pero deja más dudas que certezas, Alexander Medina. Que un entrenador te le diga a sus jugadores, oye, vamos a meter nosotros primero la patada, a mí no me da confianza. No, es que Pero la tengo aquí, la lista. por favor, léala, porque es una obra visual que la verdad que está al poco, yo creo que es algo que he descubierto hace poco y me ha encantado. Me ha encantado, pero no sé,
La verdad, léelo, que lo lean, que lo enteren los compañeros del directo porque tiene cosas. Contexto, Alexander Medina, nuevo entrenador de Granada, uruguayo, no ha entrenado nunca en Europa, pero estuvo al frente de Nacional, que es uno de los equipos más grandes de Uruguay. Esto es un Nacional Peñarol, que es el clásico en Uruguay, y el fútbol sudamericano pues sabemos cómo es, sobre todo en los clásicos, que bueno, hay más patadas que fútbol, por resumirlo. Se filtró una foto de una lista con una serie de objetivos, bueno, de instrucciones más bien del entrenador Los Alexander diez Medina, testamentos del cacique, que se podían en llamar así, estaría guay. la Biblia, los 10 mandamientos. Evangelio. En este caso, 8 mandamientos del cacique Alexander Medina, el entrenador de Nacional en ese tiempo. Punto número 1. No se saluda al rival, excepto al capitán. No hay choque de manos al inicio del partido. Punto número 2. Ceja fruncida todo el partido. Hay que estar enfadado durante todo el partido, no se puede ni sonreír. Punto número 3. No se levanta el rival del césped, salvo producto de una patada subida de tono. Punto número 4. La primera patada es nuestra. Punto número 5. Ganamos todas las pelotas divididas. Bueno, la única que Bien, veo bien, yo mira, así vale. normal. Sí, es un duelo, no deja de ser un duelo, sí. Pero en la sexta, siempre mayoría de jugadores nuestros en caso de armarse tumulto. Es decir, en caso Claro. de pelea, que salga hasta el utillero. Punto número 7. Obviamente no se demuestra dolor por nada. Y punto número 8. En los clásicos se empieza y se termina con los 11 soldados de pie. Soldados, escrito así. El pobre que tenga los ligamentos fuera, ya veremos, Ya, ¿no? Ya nada, nada, veremos. ya se verá después del partido. Ya verá después del partido. No, Evidentemente, tú terminas el partido entero, da igual. 10 meses fue. No pasa nada, no pasa nada. Tú sigue. A mí no te preocupes. desmintió que esta lista fuera suya, pero al cabo de un tiempo no lo desmintió inmediatamente, cosa que nos hace dudar si realmente no era suya o si por distintas presiones al final tuvo que salir y decir que no. Pero el juego que demuestran sus equipos sí que respalda que esta lista pudiera ser verdad. Sí, es verdad Yo. que Dale, dale. Dale, dale. se buscan mucha agresividad, o sea, un equipo que siempre está buscando, o sea, los dirigidos por él buscan mucha agresividad, tienen la intención de ser protagonistas todo el tiempo, tienen mucho carácter, luego no tienen miedo a perder el balón y a tener que cambiar el estilo si las cosas no están saliendo como quieren, pero al final lo que buscan es eso, buscan agresividad, buscan carácter. Y no sé yo si es exactamente lo que necesita el Granada. Y respecto a lo de los mandamientos, sean verdad o sean mentira, lo que sí es verdad y sí que es demostrable es que se ha hecho viral un vídeo suyo en el que hay una contra y él se mete, se sale un poco del área técnica y le pone a zancadilla al jugador que tiene el balón. Y le expulsa si no me Entonces, equivoco. pero sí, Ah, bueno. imagínate que lo dejen, Sí, que se claro. entra al campo a jugar. Entonces, al final demuestra mucho lo que. La mentalidad que tiene y el estilo de juego que tiene, y no sé si es exactamente lo que el Granada necesita, porque yo creo que ahora mismo el Granada necesita cabeza, necesita confianza y hacer las cosas bien. Sí, a ver. Entonces, Sí, igual bueno. dentro de igual empezamos la segunda vuelta y tengo que traer el champán porque estamos fuera del descenso y me tengo que callar. Echan un punto en la boca, pero claro, de momento no sé yo si es lo que exactamente necesita el Granada, pero bueno, espero que sí. Si salen las cosas bien, yo para adelante con él. Es que, bueno, hay que tener en cuenta que esto es apuesta del mismo Mateo Toñosi, que es el nuevo director deportivo, porque, como decía, se hicieron una serie de entrevistas a varios entrenadores y al parecer era él mismo, Alexander Medina, quien trajo una planificación específica, una preparación específica para el Granada, que fue lo que le llamó mucho la atención a Mateo, porque además coincidía mucho con la idea que tenía con el Granada. En este caso, si es capaz de saber subirle la moral a los jugadores, vale, pero yo el tema está que después de la mentalidad que se ha demostrado del cacique Medina, es que se vaya a convertir en un Bordalás 2.0. Que no sé Bueno, si para bien incluso. o para mal, que ya está otra vez volver otra vez a la clásica. ¿Estamos jugando al fútbol o es el antifútbol? ¿O nosotros somos el antifútbol? ¿El que juega al tiki-taka es el antifútbol? ¿El que juega a balones arriba, tres pases, no más en la jugada y balón a portería es también antifútbol? Es que no sabemos muy bien a lo que va a pasar, porque Medina, agresividad pura, pero después a partir de ahí, propuestas pocas.
O al menos no se ha Sí. visto en los equipos que ha jugado, Sí, entrenado. pero yo creo que hay una diferencia, Carlos, porque con Bordalás lo que realmente se le ha achacado es el hecho de que emplee artimañas que son poco deportivas, un poquito demasiado pillo, ¿no? Pero no sé si llamarlo realmente agresividad, ¿no? Lo de Cacique sí que es pura agresividad. Aunque realmente, quizás hay alguno que conozca el fútbol sudamericano mucho más que yo, que no me cabe ninguna duda. Pero tengo la idea de que allí está mucho menos regulado el tema arbitral, ¿eh? Que ojo que me puede responder alguno, pero me queda constancia de eso. Entonces yo creo que se le va a frenar los pies al primer intento que haga de las suyas. Ahora bien digo, a mí esa agresividad yo creo que más que asustar, yo creo que debería de motivar, ¿no? Es decir, que no se vea tanto agresividad en el mal sentido, al revés, agresividad a veces en el fútbol es bueno, es decir, energía, ¿no? Ímpetu. Y fuerza por querer sacar la situación adelante, es como espabilar, ¿no? Entonces, si se da esa lectura, yo creo que es bastante positivo y entiendo bastante la decisión de Matías. A mí realmente lo que me ha dado miedo al leer la noticia en un principio es eso de sin experiencia en Europa. Porque yo lo único que he leído con algo relativo a Europa es que fue jugador del Cádiz y el Racing Ferrol, y yo, sinceramente, eso no lo recuerdo porque me pilló muy pequeño. De Pero... hecho, Sí, perdón pero que te lo que... interrumpa, pero Sí, dale, dale. un punto muy curioso del Cádiz es que el último jugador que le metió un gol al Real Madrid en el Bernabéu. El último Oye, jugador del Cádiz. ya por eso mis 10, ¿eh? Ya por eso mis Y 10. además hay que recordar que el próximo partido de Granada es ante el Real Madrid. Sí. Ojo, Sí. Sí, ojo. sí. Oye, que se tiene la expectativa baja con el Granada, pero tú sabes, Sí. entrenador nuevo, savia nueva, habían todos enchufados. Oye. Que aquí da la sorpresa, ¿eh? Aquí todos estamos con las expectativas bajas y de repente nos plantamos aquí un Granada, ¡pum! 2-0, aquí Sí, mismo. yo. También estaban las expectativas bajas con el Barça y al final le dimos el susto. Entonces. Totalmente, sí. Yo no puedo evitar hacer la similitud, evidentemente, por juego totalmente diferente a Diego Alonso, porque son dos propuestas totalmente Sí. diferentes, pero al final no puedo evitar pensar en un posible Diego Alonso 2.0, Sí, en el que totalmente. un uruguayo, son uruguayos además, no tengo nada contra Uruguay, pero al final sabemos Es que los verdad que sí, entrenadores. tiene mucha intensidad, sí que es Los verdad. entrenadores sudamericanos no terminan de, la mayoría, no terminan de cuajar bien en Europa. No tienen los dos, ni Diego Alonso ni el Cacique, tienen experiencia en Europa, llegan a un equipo tocado, me parecen como situaciones muy similares. Esperemos que tenga un resultado diferente al de Diego Alonso, con el que ya hablaremos, porque hay bastante que Que toca hablar. hablar ahora, toca hablar ahora porque Pero también. también pecholano, ¿no? El año pasado con Valladolid, también Sí, uruguayo, no le claro. fue la cosa bien. Pero oye, también si vemos el caso, por ejemplo, de Simeone, que fue uno de los más simbólicos, tampoco Sí, tenía experiencia en Europa y ha acabado petando. por O sea que supuesto. No digo es que que es, todo. realmente es una duda, ¿verdad? Es una duda que tenemos, una incógnita. Pero vamos a ver. Y nada, pues el Cacique me parece acertado lo que dice Brooks. Al final es un equipo que necesita espabilar de alguna forma. Y creo que alguien tan extremista y tan con las ideas tan claras, te gusten más o te gusten menos, creo que sí que es una buena opción para el Granada. Yo me monté en la Bordaleta en 2019, hablando de Bordalás. Yo estoy montado en la Bordaleta. A mí me parece que un equipo como el Getafe le da mucha vida a la liga. Sinceramente, o sea, un equipo diferente, con una propuesta diferente. Y bueno, si lleva a cabo las reglas el cacique o esas instrucciones que tiene con el Granada, lo de Bordalás va a parecer un juego de niños. Pero esperemos que no se salga de la legalidad y que simplemente pues, sea un equipo como quiere proponer físico, un equipo que presione alto. Que esté muy activo tras pérdida, que es un equipo de esos rocosos e incómodos con los que jugar. Me va a interesar mucho cuando, si al final se cumple con Medina, que aparezcan jugadores que a nivel físico siempre me han llamado mucho la atención, como el caso de Carlos Neva. O el caso de Lucas Boyer, también jugadores que tengan un poquito más de trato de balón, cómo se manejan, como es el caso de Gonzalo Villar, o Brian Zaragoza incluso, a ver que si sigue también dando esa esencia. O sea, hay nombres Usuni, interesantes. Sí. Usuni que Usuni, va. no está en su mejor momento y sería una buena noticia que recuperara el nivel. A ver si lo recupera porque tiene oferta curiosa, cuanto menos.
para el mercado de invierno y a ver si consigue quedárselo. A mí personalmente es un jugador que el año pasado me encantaba, que en el mercado de verano había mucha gente que decía que lo mejor era venderlo ya y yo me negaba rotundamente y ahora mira cómo está en un momento que no es ni mucho menos el momento del año pasado, tampoco es comparable porque al final era segunda división. Pero si consigue sacarlo y devolvernos, aunque no sea el mismo Uzuni el año pasado, pero un poquito del Uzuni el año pasado, mis 10 de pael. Estaremos atentos porque obviamente también hay mucho de lo que hay que dejar, de lo que hay que hablar con Medina. De momento, la conclusión es que tenemos a un nuevo entrenador en la liga que al menos es carismático, porque al menos tiene el tema de tener una lista con los 10 mandamientos como si fuera esto, seguirlos a rajatabla, ya mínimo te deja curioso, exótico. Son de esas listas de esos top 10 de entrenadores históricos, ¿no? Yo veo mucho en Instagram una cuenta que sube mucho. Creo que se llama Diego Morales, pone top 5 jugadores históricos de tal equipo. Yo Sí, sí, espero. sí, sí. Sí, Aunque bueno, un exactamente. poco meme que pone ahí Que no deja de ser los cinco históricos, pero peores por o así. carisma. O, sí, por Exactamente. carisma, sí. Por ser lo más raro, Sí. lo más sí, loco, exótico. Pues espero que para bien o para mal. Bueno, para bien mejor, obviamente Para para bien, mal. para Para bien, bien, mejor. obviamente, ¿no? Que no sea, que se quede en el recuerdo. No se quede en el recuerdo solamente de que hizo una lista de esa manera. Obviamente quedaría bastante mal. Pero esperemos que vaya bien con el Granada. Así que, próxima parada, Real Madrid. A ver qué ocurre. Veremos. De momento la expectativa baja, comprensiblemente por tema de nivel. Pero sorpresas siempre hay. Y si sueñas, loterías. Sueñas, pues victoria también. Dicho esto, vamos a seguir hablando ya de lo que está ocurriendo con también con el Sevilla. Porque tampoco está teniendo una buena racha. Decíamos al principio del programa. Lleva sin ganar desde el 26 de septiembre. Y este último partido hace, vamos, de hecho hace unas horas desde que se está haciendo este directo, que ha perdido de nuevo en Champions League, que lo deja ya fuera de UEFA Champions League, no de UEFA Europa League, 2-3 pierde ante el PSV, pero este último partido, otra vez vuelve, pierde 2-1 ante la Real Sociedad, con un Marco Dimitrovic, que no es la versión que nadie se esperaba, porque al menos el que sea pelotero, el que le guste el fútbol tirando para abajo. Conocíamos al Marco Dimitrovic del Eibar y llamaba mucho la atención, molaba mucho, pero no está siendo el que se esperaba en Eibar, del que venía del conjunto armero. La defensa no está funcionando como debe y el fútbol, otra vez, algo que se ha achacado desde el inicio de la temporada pasada con Lopetegui. No hay profundidad y la única profundidad que se dio con Diego Alonso en los últimos partidos. No se ha demostrado claramente. Fue más con Mendilibar e incluso donde se ha visto algo más de ataque con el Sevilla que con Diego Alonso. Mi pregunta es, bueno, ya a partir de aquí se empieza a reflexionar y empezamos ya un poquito a comentar visiones, vistas. ¿Cuál es la fecha de caducidad de Diego Alonso? Porque creo yo que tal como está la Junta de Accionistas, como está ya está cerca esa Junta de Accionistas, todo por delante. Yo creo que si no es este último partido definitivamente o incluso ahora que se está haciendo este directo, poco le queda. Yo creo que le quedan días. A Diego Alonso le quedan días. Sí, pues Decían que habla Didio. nada, que después de lo de hoy, sobre todo, pues se hablaba de que hoy era una final y no hacía falta ni hablarlo, de que hoy era una final. Se jugaba la vida en la Champions, va ganando 2-0 en casa. Si no me equivoco, fue en el Pizjuán. Fue en el Sí, Pizjuán. el mismo Sánchez Pizjuán, sí. Sí, 2-0 en casa. Y bueno, pues también hay que tener en cuenta que Ocampos le sacan una doble amarilla en 3 minutos, innecesaria completamente, con un 2-0 ganando. Y Ocampos expulsado, se queda con 10 el Sevilla, pero más allá de eso, por mucho que estés con 10, en la segunda parte, metes al inicio de la segunda parte y te remontan 3 goles, 40 minutos, y terminas perdiendo. Yo creo que le van a dar de oportunidad este fin de semana a Diego Alonso. Y si no saca una victoria, yo creo que el empate ni siquiera le vale. Si no saca una victoria, no te diría 100% que lo vayan a echar, porque al final son tres entrenadores en 3 meses, 3, 4 meses. También hay que tener en cuenta que es un coste económico el tanto cambio de entrenador que le puede afectar al Sevilla. Pero este fin de semana yo creo que sí que ya es la línea roja.
y si no consigue una victoria, está más fuera que dentro. Y también tener en cuenta que es una apuesta personal de Víctor Horta. Y que a Víctor Horta no le dejan ningún buen lugar esta gestión por el rumbo que lleva. El tema del Sevilla, en este caso, tiene razón. Yo, la verdad, que Víctor Horta, yo esperaba bastante más. Siempre me ha parecido un director deportivo con una filosofía bastante interesante a la hora de fichar. Pero sí que es verdad también que sus últimas experiencias tampoco han sido demasiado buenas. Sí que es verdad que ayuda a ascender al Leeds, pero tal como lo asciende, también es un poco culpable del descenso, en parte. En este caso, llega aquí a Sevilla, tiene la ardua tarea de tener que desplazar a un montón de cedidos con una gestión económica de años anteriores, donde la deuda ha sido bastante mayor que los ingresos, teniendo en cuenta que al fin y al cabo, pues, la mayoría de los equipos grandes tienen que endeudarse primero para poder seguir invirtiendo, es algo que es algo común dentro de lo que cabe, pero en el Sevilla la gestión está siendo bastante curiosa en este sentido. El Sevilla prueba con Víctor Horta, y teniendo en cuenta que posiblemente sería la segunda opción, porque la primera era Cobeño, que tenían en cuenta al director deportivo del Rayo Vallecano en este caso, y viene con Mendilibar también ahí por encima, con esa apuesta que incluso, si no recuerdo mal, desde la misma directiva tampoco tenían confianza porque no tenían ni idea de quién era. Y es que también da lugar a la directiva, a la mala gestión que hay en general. Es que, mira, como el Granada, pues similar con el Sevilla. O sea, está teniendo una mala planificación, hay una mala coordinación, hay una mala organización, y desde abajo hasta arriba hay culpables. Unos más que otros, obviamente. Pero en este caso, el Sevilla, desde abajo, jugadores que entiendo yo que el rendimiento está siendo pésimo. Puedo decir nombres aquí, Joan Jordán, quizás en ocasiones el huevo Acuña, jugadores que deberían de dar algo más, Suso, Lamela, son muchos nombres que tendría que aparecer algo más. Y sin embargo, el Sevilla se queda muy corto. Y bueno, ya también Diego Alonso. 10 goles a favor, 10 goles en contra, 8 goles a favor. En 7 partidos, en los 7 partidos que no ha ganado. Y 7 partidos que no ha ganado y una victoria en Copa del Rey. Que vale. Sí, sí. Una victoria ante el Quintanar solamente. Claro. Es decir, el aval que tiene Diego Alonso es que es ninguno. Aún así, creo que mirando la situación con un poco más de profundidad, tiene brotes verdes. Es un Sevilla que tiene signos de que hay mejora, de que hay un trabajo bien hecho. Ahora bien, es un trabajo que creo, me consta, que no tiene continuidad y que se tira por la borda con muy poco. Es que no hace falta mucho para que el Sevilla se venga abajo, y lo de hoy ha sido pues un claro signo, ¿no?, de ello. Una expulsión de Ocampos y, a ver, en vez de plantear un sistema más conservador, ¿no?, echarse atrás y protegerlo, lo que ha hecho es un poco tirar por la borda esa ventaja que tenía, porque ya no le han concedido un gol, sino tres. Entonces, evidentemente, esto habla de un Sevilla que evidentemente no está dirigido por un buen capitán en el barco, y no estoy hablando de Diego Alonso, estoy hablando de Víctor Horta, ¿no?, como responsable de todo esto. Pero también veo un Sevilla que más allá de esto tiene un problema estructural importante. Ya lo he dicho en alguna ocasión y me remito a lo mismo. Cuando son tantos entrenadores los que pasan por un mismo puesto y ninguno consigue el resultado, es porque quizás el problema no está en el entrenador. Si vemos que por ahí no es, ¿por qué no probamos en otro sitio? Evidentemente, imposible, ¿no? Porque no le van a meter ahora el bisturí por algo tan grande, ¿no?, tan inmenso. Evidentemente, el cambio de banquillo es lo más sencillo y lo único que se puede hacer ahora mismo a estas alturas. Pero me remito a lo mismo desde antes de Diego Alonso, desde antes de Sampaoli. Incluso os diría que por la etapa Lopetegui, sino antes, las cosas no se vienen haciendo bien, y ahora es cuando están obteniendo esos frutos podridos de un árbol que desde la raíz pues no ha sido estable. Y así le va la situación. Llegará ahora otro entrenador que será más cuestionado o menos cuestionado, con más o menos experiencia en Europa, y seguirá pasando lo mismo, y no me cabe la menor duda. Sí. Yo solo quiero dedicarlo. No, Didi, Carolina, que estaba comentando. O sea, yo solo quiero hacer un apunte porque creo que
que habéis dicho todo lo que teníamos que decir. O sea, habéis dejado muy claro la situación en la que está el Sevilla, de dónde vienen los problemas y lo que está pasando. Yo creo que la derrota de hoy ha sido determinante, desde luego, porque se juega mucho y le han remontado un partido en un rato, y yo creo que es muy grave. Pero lo que quería decir es que Diego Alonso es el primer entrenador de la historia del Sevilla que no gana ningún partido en sus primeras 5 jornadas de liga, en toda la historia del Sevilla, que también es mucho decir. Entonces yo creo que eso resume muy bien la situación en la que está y lo que está pasando en el Sevilla. Pero es que me da la sensación como que Diego Alonso puede ser el malo de la película. O sea, parece el malo de la película, Parece, pero es pero que no, no, realmente no, no. me da esa sensación de que es como el que te pasa el muerto y dice, allá Sí, tú y en Sevilla apáñatela se habla como mucho puedas. de eso. Vamos, al menos en Sevilla te puedo decir desde aquí de la ciudad, se habla en muchas ocasiones de Diego Alonso. Y no me da la sensación, porque jugadores interesantes, Adrià Pedrosa está haciendo dentro Y de la lo malo. plantilla no parece mala del todo, ¿eh? O al menos no tan mala como para estar donde está ahora mismo. Es No, que no, lo estoy para un descenso diciendo, no está, desde luego. Para una es que el paralizar problema va la más allá, permanencia. mucho más allá de eso. Más allá de eso. Yo me gustaría plantear, bueno, es tu trabajo, Carlos, plantear nuevos temas, No, pero hombre, pero mientras también la planteéis vosotros es mejor, ¿no? me surge ahora mismo, no sé cómo lo ven, la duda de cuál que sería una buena temporada para el Sevilla. A día de hoy. A ver. Si nos imaginamos el final de temporada de Sevilla, en tanto competiciones europeas, Copa del Rey, sería Dime. una Pero va a estar Ya, allá, claro. Girona, Ya digo, Atlético Plural, Europa Betis, se ve muy Valencia, lejos, todos esos se ve equipos muy están por lejos. encima, es que ya Yo son digo siete. 8 peleando los 8, o sea, calidad tienen, ¿eh? O sea, pero no van a llegar a ese punto porque es algo difícil. En la temporada pasada, sin ir más lejos, ya estaba el Girona de manera ascendente, estaba ya jugando la Real, ya habíais comentado los demás equipos. Atleti, la Real, Real Betis, Atlético de Madrid, Girona, el Rayo Vallecano, incluso, que ya estaba con Iraola dando esas muestras, esos últimos destellos. El Sevilla, en este caso, lo que le hace falta es un lavado íntegro de plantilla. Eso es lo que yo creo. Bueno, ya además de la parte de arriba, problema de estructura, como decía Brooks, porque yo creo que va a ser clave la próxima junta de accionistas que tiene el Sevilla, que se va a celebrar pronto. Y depende de lo que pase, del rumbo que coja, si. Porque además esa otra. Aquí está adoptando una actitud cainista. Porque estamos hablando del hijo contra el padre. Del nido contra del Era nido el rey. junior. O sea, hay que tener en cuenta que hay problemas hasta en la casa. Yo no quiero imaginarme la Nochebuena de este año. Buena Y no será, por lo que sea. ahora, bien os digo, si por algún casual el Sevilla termina cayendo a Europa League, que al final es lo único que le queda en Champions, y termina haciendo un buen papel, quizás todo esto que estemos diciendo quede en el olvido, incluso sea un sinsentido, porque pase como el año pasado. Es decir, el Sevilla hizo un desastre absoluto de temporada, ganó la Europa League y ya parece un temporadón. Sí, Es así. Claro. eso iba a decir, que la única esperanza ahora mismo del Sevilla de salvar la temporada y de llevarse algo positivo es que el Lens perdió 6-0 contra el Arsenal Sí. y que todavía pues está vivo, se la juega la última jornada, pero está vivo para entrar a la competición fetiche, pero tampoco me parecen, jo, es como, no se puede estar temporada tras temporada así, al fin y al cabo, lo que pasó la temporada pasada te Es sale que una el de problema, mil. la cosa es que la temporada pasada fue el caso excepcional. Ese fue el Claro. problema. Y la cosa está en que a lo mejor Mendilibar, pues yo lo siento mucho en el alma por Mendilibar, oye, que hizo un buen papel con el Sevilla. O a lo mejor tendría que haberle dado más confianza al equipo. Porque yo no vi jugar tan mal al Sevilla con Mendilibar. Con Diego Alonso tampoco, pero con Diego Alonso el problema es que tienen una exigencia muy alta. Y el Sevilla no me da la sensación de que esté dando autocrítica y decir, vale, el equipo no está tan bien como estábamos hace un par de años. Vamos a dar 2 pasos atrás, un paso atrás, para tomar 3 o 4 adelante.
No veo autocrítica dentro de la entidad. Ese es el problema que Y creo se que tiene sigue este equipo. exigiendo, se sigue Está exigiendo igual exigiendo. Está cosas exigiendo. que ahora mismo no puede llegar y bueno, Está y exigiendo un equipo de media tabla sí. que se comporte como un equipo Champions. Así. Y a día de hoy, pues ya no es ni salvable a esta altura de temporada. Y estamos hablando de la jornada 14. Pero es tiempo de dinámica, del tiempo de recuperarse. Tú tienes que hacer un milagro ahí. Coger a un equipo y caer de pie. Y eso es muy difícil en una categoría como la primera división. Sí, pero el contexto en el que se encuentra ahora mismo no es malo, ¿eh? No es malo. De Claro. hecho, puede tener la posibilidad de caer a Europa League, que no se va a ver como un desastre, por No, el simple hecho de que yo creo que la Champions no era una prioridad para el Sevilla. Al final, al cabo, ha sido un premio, un privilegio, ¿no? De un resultado de un milagro de la temporada pasada. pero vamos, Ahora bien, ahora bien, ahora bien, que termino. Caen sí. de la Europa League. Europa, fuera. Ahora te centras en la Liga. Yo creo que el equipo sí está confeccionado para pelearlo todo por la Liga. Ahora bien, que el Sevilla responda, ya esa es otra cuestión, pero el contexto, el panorama que tiene ante sí es favorable. Claro, es la dinámica, es lo que estamos comentando durante todo este momento del Sevilla. Ya con esto cierro, ya cambiamos al tema del Villarreal. Este Sevilla tiene equipo para mucho más. El equipo, tú decías, Brooks, está dando señas de mejora en ciertos aspectos, ciertos puntos. El tema está, ¿hasta qué punto va a ser? No sabemos, lo dejamos ya como pregunta retórica. Para ellos, ¿qué va a ser el tiempo? ¿Qué tiempo va a tener ahora mismo Diego Alonso para ellos? Yo lo he dicho, al menos para mí, desde luego que mi conclusión en este caso con el Sevilla, visto lo visto, es que yo creo que se están comportando como un equipo que debe ser más de lo que es, ven más de lo que realmente es actualmente. Ojalá cambie la situación y el Sevilla se convierta en un equipo que esté luchando y se encuentre otra vez favorito en UEFA Europa League, después de todo, y haga una gran actuación y vuelva a salvar una buena temporada, como hizo la temporada pasada. Pero a día de hoy, creo yo que el Sevilla debería de comportarse con algo más de humildad, no sé si puedo decirlo así como tal, y Te iba a decir esa misma palabra. No sé si la he acertado, mirar pero exactamente, hay que ser un poco más humilde sí. en este punto, Dicho esto, vamos a ir ya, porque ya nos hemos pasado la hora del programa, seguimos adelante, pero ya un poquito más de velocidad, que eso no quiere decir nada, que seguir hablando de la liga como tanto nos gusta, y es que para buenas noticias, digo yo que en algún momento teníamos que decir las buenas noticias, hombre, y el Villarreal. Seguimos de amarillo. Hoy teñimos de amarillo el programa de los otros porque el Villarreal ha caído. El Marcelino ha tenido la alegría de que Morales ha vuelto a ser el comandante Morales. Hat-trick, partidazo y acción. Bueno, el tanto que hace el control de tacón, ese control orientado, se marcha de cadena como si nada, cadena. Cadena que, bueno, va a buscarla. Partidazo del comandante. Y que se echaba de menos que el Villarreal, porque ya no era solamente el partido, lo de Hugo Morales, porque eso fue una actuación individual 10 de 10, pero es el equipo en general. Me dio una solidez defensiva, una sensación tan buena que el conjunto Groguet otra vez volviera a ser algo más, al menos algo más serio en el juego. Y es lo que decía él, paso a paso. Obviamente, creo que él mismo comentaba en rueda de prensa, si no recordaba mal, que no era un paso adelante, sino que era, pues al fin y al cabo, pues como el inicio de la dinámica, que vayan poco a poco, que sigamos adelante, pasito a pasito, que despacito con buena letra se va a todos lados. Poco a poco parece ser que ya se nota y que, mira, por cierto, también que Sorloth, que también se encontraba de baja, no ha hecho tanta falta. O sea que otra vez se está volviendo a demostrar que el Villarreal tenía potencial, solo faltaba un entrenador que le diese ese potencial, pero eso de momento vamos a dejarlo en un stand-by. No sé, pero a mí este Villarreal, sinceramente, me ha dado muy buenas sensaciones ante los Osasuna. A ver, sí que es verdad que en la primera parte los Osasuna podría haberse llevado el partido directamente, porque estuvo espectacular el portero del Villarreal, porque si no el Osasuna, el equipo de Iago Barrasate, lo decía también Marcelino en rueda de prensa post partido, que habían tenido pues esa suerte, esa fortuna de llegar vivos a la segunda. Y al final, como decía Morales, si se llamase Moraliño costaría 80 millones. Ahora mismo estaríamos hablando de todas las televisiones de la jugada de Morales, porque ese gol que comentaba, bueno, que se amaga el portero y la mete sin ángulo con dos defensas delante, eso es el gol para mí de la jornada junto con el de Umar Sadik.
y ya lleva 5 goles en 2 partidos. Recordemos que metió 2 en Copa del Rey. Es una buena noticia para el Villarreal, pero lo que tú decías, Marcelino tiene los pies en la tierra. Es un poco la contrapartida del Sevilla. El Villarreal ha estado muy arriba muy recientemente y ahora no veo un equipo tampoco apresurado con Marcelino, por lo menos. No lo veo esa tensión y es como esa exigencia de ahora, esta temporada, tener que volver a Europa, sí o sí, y si no es un fracaso. Con Marcelino da la sensación de que, bueno, de que partido a partido van a ir viendo cómo van las cosas y si esta temporada simplemente el objetivo es la salvación, que bueno, yo estoy seguro de que evidentemente se van a salvar, y si no llegan a Europa, que tampoco pasa nada, que es un proyecto un poquito más a largo plazo con Marcelino como líder. Desde luego sería casi lo mismo, ¿eh? Me recuerda mucho a cuando empezaron con Marcelino, tiempos bastante más humildes que ahora. Pero es algo importante porque además Marcelino viene con peso ya. Estamos hablando peso de plata y peso de experiencia entre ambos casos, ¿no? Estamos hablando de que viene después de una etapa en Valencia y Athletic, que viene, bueno, de esa breve etapa con el Olympique de Marsella, pero que ya sí que se nota que ha habido una mejoría en el juego. Y eso es importante. Lo que habéis dicho, la primera parte quizás es la que se salva de milagro o de suerte, de fortuna. Pero después el equipo cree. Y sí, verdad que es una actuación individual. Pero yo he visto a los Baena, he visto a Gerard Moreno, he visto. Son muchos nombres que han salido poco a poco. Foyt. Que van recuperando. También es el tema de que están recuperando piezas poco a poco. Nombres que antes no aparecían al principio de temporada y que están apareciendo ahora. Es una mezcla de todo. Yo creo que también has tenido esa pizca de suerte, Marcelino. No, no, no es quitarle de mérito, ¿eh? No es quitarle mérito porque ayudó bastante al equipo. Pero yo creo que también ha sido esa pizca de suerte que hace falta para empezar bien las cosas. Yo no sé si van por aquí los tiros a los que te refieres con suerte, pero para mí suerte es que un tipo como Marcelino, que al final es un entrenador curtido y demás, que conoce la casa, se encuentre en su primera presentación de regreso al Villarreal con un Osasuna que ahora mismo está en horas bajas. El Osasuna, no recuerdo la fecha, pero la última victoria de Osasuna fue ante el Granada. A lo mejor Carolina aquí me puede echar un cable, pero de eso hace bastante tiempo, creo recordar. Es decir, pero al fin y al cabo, ese partido, esa actuación, habló mejor del Villarreal que peor del Osasuna, pese a ese mal momento rojillo, ¿no? Yo creo que Marcelino, pues, con el Villarreal tiene esa relación idílica. Creo que pasó 3 temporadas en el submarino amarillo, donde lo hizo bastante bien y para mí era el entrenador indicado. Es un entrenador que en el poco tiempo que lleva ha sabido sacar el máximo provecho a las herramientas que tiene. Unas herramientas que quedaron debilitadas, ¿no? En el mercado de verano, cuando se fue Chukwueze, Nico Jackson y compañía, Pau Torres sobre todo. Pero aún así recursos seguía habiendo. Quizás no para pelear por la zona noble, ¿no? Parte alta, pero sí que es cierto que seguía habiendo un equipo por lo menos para estar entre los 10 primeros e incluso pelear por Conference, ¿no? Y aún así eso no se estaba consiguiendo. Yo creo que ha dado con la tecla, le está sacando un jugo impresionante a las herramientas que tiene, que como digo no son pocas, y el Villarreal yo creo que va para arriba. Aún así firmo lo que dice Diego, es una temporada de transición con vistas a largo plazo, no lo veo ahora mismo peleando por Europa, yo creo que el Villarreal tampoco lo piensa así. Y ahora mismo, bueno, terminar con la cabeza bien alta. Y lo mismo digo con el Sevilla, porque no veo que el Sevilla esté por debajo del Villarreal en ese sentido. 10 primeros. Estaremos atentos. Efectivamente. No se te escucha, Carlos. Bueno, igual soy yo. Sí, yo lo escuché. Oye, no lo he escuchado. No, no, no pasa nada, no pasa nada. Sí, comenta, Ah, comenta. ahora sí. Que efectivamente el último equipo contra el que ganó Osasuna fue el Granada. Finales de octubre. 20 de octubre. Desde el 20 de octubre el Osasuna no gana. Entonces sí, puede ser que también eso le haya beneficiado al Villarreal, pero yo creo que, aparte de como dice Carlos, que están recuperando a gente muy importante, yo creo que también están confiando mucho más.
Era lo que le faltaba, lo estuvimos hablando aquí, que no confiaban, que estaban muy nerviosos, que no están acostumbrados a estar en la situación en la que estaban, y yo creo que están viendo que van recuperando gente y van tirando un poco más para adelante y que van despertando y volviendo a ser el Villarreal que acostumbran a ser, y que eso los está motivando y están haciendo que se confíen un poco más en el buen sentido, de que de verdad crean que pueden sacar la situación para adelante y a la vista está. Esa confianza, Carolina, viene sobre todo por la presencia de Marcelino. Claro. Aparte de cómo juegue, de cómo mueva las piezas, la simple presencia de Marcelino, o sea, no hay más. Hablaba con un aficionado del Villarreal, amigo mío, comparaba a Marcelino con Zidane en el Madrid. Y la vuelta de Zidane al Madrid como la vuelta de Marcelino. Al final son Ídolos, ¿no? dos entrenadores fetiches, son ídolos, exacto, son ídolos de la afición. Y la simple presencia de Marcelino da esa confianza al equipo, a la afición, y se nota. Al final, el fútbol también es un estado anímico y no todo es táctica y 4-3-3. Me refiero. Marcelino pan y vino, ¿no? Haciendo milagros. Claro. Rey Midas, todo lo que toca es oro. Todo con el Villarreal. Y hay que tener en cuenta también que el Villarreal en Europa League está muy bien. El Villarreal, si gana mañana al Panathinaikos y empata el otro partido del grupo, si no me equivoco, está en la siguiente ronda de Europa League. O sea que por ahí también puede terminar una buena temporada para el Villarreal. O sea, Europa es la gran esperanza del Villarreal esta temporada. Un Panathinaikos, que hay que recordar lo que es el fútbol, que eliminó en tercera ronda de clasificación para la Champions esta temporada en agosto al Olympique de Marsella, al equipo que entrenaba esta temporada Marcelino. Marcelino. Así que se puede tomar la revancha mañana Marcelino y con final feliz clasificándose para la siguiente ronda de Europa League. Muy bien. Justo de eso hablaba, ha dicho que no quiere venganza ninguna. No, el Bueno, verdadero un no tengo poquillo enemigo. seguro que hay. El verdadero no tengo enemigo. No tiene enemigo el bueno de Marcelino, que poco a poco parece ser que le va pillando ya de nuevo la dinámica para el Villarreal. A ver hasta dónde puede llegar, pero como decíamos, año de transición, donde veremos qué puede ocurrir. Dicho esto, ya vamos a pasar a la parte final del programa, donde tenemos unos MVPs en esta semana bastante curiosos, exóticos, porque todos nunca han estado y estamos hablando muchos de ellos, uno casos de superación, en otro caso canteranos, en otro caso pues vueltas remontadas maravillosas. Así que vamos a ir por partes, vamos a ir por la parte que le toca a Brooks. Con el MVP de la jornada, un meta que hemos estado hablando aquí. Y es que el bueno de Fran Vieites se marcó un encuentro que ya creo yo que le va a definir bastante como guardameta, porque son de esos partidos que se quedan en la memoria. Sí, había cierta intranquilidad entre el beticismo cuando se lesionó Bravo, Ruiz Silva, un calvario absoluto en la portería, por partida doble, recordemos, porque hubo una época reciente en la que Ruiz Silva volvió a la dinámica, perdón, Bravo estuvo de titular, Bravo, sí. y de hecho en esa primera vez que se lesionaron ambos, Fran Vieites actuó contra el Barcelona, fíjense la prueba de fuego de tanto nivel. Desastroso, 5-0, y parecía que el chaval tenía la confianza absolutamente por los suelos, ¿no? Fíjense cómo ha ido la cosa, línea ascendente, y tuvo un partido muy destacado ante el Sevilla. Lo que pasa es que hubo esa miel en los labios, ¿no? De no poder encajar, dejar la portería a cero, con ese latigazo de Rakitic que no hubiera parado, yo creo Nadie, que ni, no, el, ni yo creo nadie, que es muy difícil ni el hacer mejor gol. de los porteros. Sí. Y bueno, pues ahora finalmente ha podido marcarse un encuentro sobresaliente ante la Unión Deportiva Las Palmas. Unas Palmas que, como decíamos al principio, achuchó bastante, por momentos fue superior y que hizo muchos méritos para llevarse los 3 puntos. Y uno de los argumentos que tuvo el Betis para evitar eso fue, sin duda, Fran Vieites. Y yo no sé, al final estas son las historias de superación que nos gustan tanto, sobre todo a los románticos, ¿no? Del fútbol. Que ven como dentro del fútbol esto que está tan corrompido, pues siempre hay motivos chulos, ¿no? Por los que sonreír. Fran Vieites hasta hace poco en el Lugo, en segunda división, prácticamente una alternativa casi residual, después de Ander Cantero, Oscar Wally, no tuvo su oportunidad y ahora pues le llega este momento de brillar en el Betis, ¿no? Evidentemente yo creo que desde el beticismo se quiere que regrese, obviamente, Ruiz Silva y Claudio Bravo, pero bueno, por lo menos ahora están tranquilos porque saben que tienen una alternativa sólida, fiable y determinante. Sí,
Seguro, van a aprovechar, seguramente aprovechará todas las que pueda tener, las oportunidades que pueda tener, como ya lo ha estado haciendo en estos dos últimos partidos, aunque sí que es verdad que dentro del beticismo se espera que vuelva Ruiz Silva lo antes posible, sobre todo más que nada por los partidos que se vienen de aquí en adelante, que no son pocos. Seguimos adelante con otro de los MVP, Carolina, lo hemos mencionado hace nada, el bueno de Morales, el comandante, que vuelve otra vez a las suyas, hat-trick ante los Osasuna, y la ilusión del conjunto de la afición Groguet al ver que tienen a otro efectivo más en ataque que les puede hacer maravillas. Pues sí, por todo dicho sobre Morales, acabamos de comentar el partidazo que se hizo, los golazos que marcó, las jugadas en las que participó. Imprescindible para el Villarreal esta jornada. Además, viene de no estar siendo muy importante para el Villarreal y está más bien en un segundo plano. De hecho, incluso se llegó a hablar de su salida en el mercado de invierno porque él no estaba contento con la situación. Y bueno, ya sabemos que es un delantero muy del gusto de Marcelino, es del estilo que a él le gusta y Marcelino tiene la habilidad de reflotar a jugadores que no están en el mejor nivel. Y lo está haciendo con Morales, que como hemos dicho, hemos comentado, se hizo un partidazo, viene a hacer buen partido también en la remontada contra el Zamora en Copa del Rey. Entonces mi MVP esta semana es para él, porque yo creo que fue imprescindible y marcó un hat-trick que le da mucho aire al Villarreal. Sí, mucha mucha ilusión dentro de Morales, como comentábamos, al ver que, bueno, sobre todo si tienen a alguien como Marcelino, que como tú dices, puede ser capaz de dar la mejor versión de nuevo para el delantero, pues mejor que mejor. Diego, si antes teníamos historia de superación como Fran Vieites, ahora venimos, quiere superación, toma dos tazas. El bueno de Umar Sadik, que vuelve a marcar después de esa grave lesión que tuvo la temporada pasada. Que incluso se atrevía con el español, ¿eh? Oye, y que se le veía ya humilde, humilde, humilde. El bueno de Umar Sadik se hacía muchas gracias en Almería cuando decía que cómo corría. Pero oye, da igual cómo corran. Es que al fin y al cabo es la eficacia. Y la eficacia que está teniendo Umar Sadik, que poco a poco está recuperando la confianza, ¿eh? Menudo partido se hizo ante el Sevilla. Y la verdad que, bueno, es mi MVP por ese golazo que yo creo que todos hemos visto y el que no lo haya visto, Que lo mire, que busquen aproveche. en YouTube, por favor, gol de Umar Sadik, porque para mí es el gol de la temporada junto con, de la temporada, de la jornada junto con Morales, ese zapatazo desde su casa. Pero más allá es mi MVP porque son 449 días sin meter gol. Después de lesionarse a principio de la temporada pasada, el 11 de septiembre de 2022, se lesionó el cruzado y estuvo prácticamente toda la temporada fuera. Y fue la gran apuesta en el mercado de fichajes de la temporada pasada de la Real Sociedad como referencia en ataque después de esa buena temporada en el Almería. Y esta temporada, pues, son 13 partidos, si no me equivoco, los que llevaba jugando, no encontraba portería. Y al final, pues, el bueno de Umar Sadik ha encontrado portería y de qué manera ha abierto la lata un año y medio después. Aparte de ese gol, pues hizo un partido espectacular y bueno, por eso, por estas razones es mi MVP y creo que siempre da gusto pues ver a un jugador con una lesión tan grave volver a su mejor nivel. Me recuerda, bueno, me viene a la mente Gavi, que me parece una de las peores noticias de este año, que ha tenido una lesión similar en cuanto a gravedad. Va a estar un año sin poder jugar al fútbol, pero Umar Sadik es el ejemplo de que a pesar de esa lesión tan grave, se puede recuperar el nivel y que todavía queda fútbol y queda mucho, mucho que decir en las botas de delantero nigeriano. Totalmente de acuerdo, oye. Y aquí en España se han visto ya muchísimos casos de rotura de ligamento que han terminado superándose, incluso mejorando hasta en ciertos aspectos el nivel que habían dado antes de esa rotura de ligamento. Al fin y al cabo, cuando se vuelve siempre con muchas más ganas, mucha más fuerza. O sea que esperemos que Umar Sadik pues pueda ser el efectivo que le hace falta ya. Porque ya además de Oyarzabal, nombres como Carlos Fernández, pues que en la Real tengan a alguien como Umar Sadik, que era quizás la pieza que le hacía falta después de la baja de Isak el año pasado, pues pueda dar sus frutos y pueda convertirse en el delantero, que todos esperamos que se convierta, porque ese sí que es el delantero de los de abajo, de los 2000 nuestro, que tanto se ha querido en Almería
De mi parte, el MVP en este caso se lo doy a Samu Omorodion, el delantero del Alavés. Está poco a poco remontando el vuelo. Su partido ante el Granada, quizás no se puede. Se puede decir las formas, se puede decir todo el revuelo que ha causado, los tantos que los gestos, la forma, la actitud que tuvo ante su antiguo equipo, pero lo que no se puede dudar es del rendimiento que está teniendo en las últimas semanas, en las que ya solamente creo yo que le falta la puntería, tener algo más de definición de cara a portería, porque oportunidades las tiene, el físico lo está aprovechando de manera escandalosa, una velocidad brutal para buscar salirse de su marca, la capacidad que tiene para buscar los huecos, sobre todo con el juego tan contraofensivo que tiene Luis García Plaza. Al fin y al cabo está siendo la pieza perfecta y no era Quique García, que bueno, al fin y al cabo también es otro perfil interesante, pero no deja de ser ese delantero móvil que le hacía falta a García Plaza para poder dar el fútbol que necesitaba. Y poco a poco, y para mí en MVP, sobre todo por el rendimiento tan ascendente que está teniendo el bueno de Samu Omorodion. Dicho esto, vamos a seguir mencionando ya los mejores del 11 de esta semana. Y empezando en portería con Fran Vieites. Tres centrales, 3-4-3. Chadi Riad, Starfelt, Cristian Mosquera. Centro del campo para Kirian y Ollán Sanzet. Bandas para Iñaki Williams y Moleiro. Y delantera, Samu Morodion, Morales y Umar Sadik. Tuvimos que coincidir con los MVPs. Mucho delantero, mucho espectáculo ofensivo. Y dijimos, no pasa nada. Para adentro, 3-4-3, sin miedo alguno. El jugador revelación de esta semana ha sido Fran Vieites, el entrenador Marcelino, por ese inicio tan fulgurante que ha tenido. Y el mejor jugador sub-23, Samu Omorodion. Dicho esto, pues vamos a ir cerrando el programa. Y por ello, antes de todo, vamos a ir despidiendo a nuestros tertulianos en el día de hoy. Brooks, muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí otra semana más. Nada, a vosotros siempre y a todos los que están al otro lado, contento del buen programa que hemos hecho y también de haber podido hacer frente a este catarro que me ha perseguido a la última hora. Pero bueno, aquí estaré para lo que haga falta, a la guerra siempre, hasta con un tirachinas, ¿no? Con cuchara de palo, con un palillo de dientes si hace falta. Totalmente, no. MacGyver hacía máquinas mejores con chicle y un clip, o sea que yo creo que no va a ser muy difícil. Muchas gracias. También darle las gracias a Carolina y también las buenas noches. Esperemos volver a verte pronto otra semana más. Pues sí, muchas gracias a vosotros por el programa y por lo que disfrutamos siempre haciéndolo, y a toda la gente que nos ve desde casa, que es verdad que hoy hemos empezado un poquito más tarde y hemos tenido bajas por la hora, pero esperamos no tener problemas de conexión la semana que viene y poder hacerlo a la misma hora de siempre, pero encantada de estar otra semana más con vosotros. También darle las buenas noches y darle las gracias también por otra semana más con nosotros al bueno de Diego. Además también por esa información que nos dio antes de todo del directo, con lo de Jonathan Viera. Esperemos que podamos tener más buenas noticias de Las Palmas y que tenga algo menos que ver pues con el caso Viera, que bueno, al fin y al cabo está haciendo un bombo creo que de más después del rendimiento que está teniendo el cuadro Pío Pío. Sí, sí. Como tú dices, exactamente. Está de más. Sobra un poco, yo creo. Y lo importante es que Las Palmas pues está teniendo una muy buena temporada y sobre todo da gusto verla jugar. Y nada, encantado de estar aquí una noche más. Gracias a todos y sobre todo a quien se haya quedado hasta estas horas, que creo que ha sido el programa que más tarde hemos terminado por esos problemas al principio. Pero nada, el miércoles que viene esperemos empezar a las 11, a la hora. 11 horas punta. Así que nada, voy despidiendo ya a los compañeros. También voy despidiendo a todos los del chat. Muchas gracias a La Lulea, a Coque de la Jungla, a Peter Lega, a Alex Bombín, a Bueno de Sori, a David Racinguista 87, que también estaba por ahí, a todos los chicos, a Radagoncita Culé, como no, que no nos saludamos, pero que no nos saludamos en su momento, pero que obviamente pues no se nos olvida tampoco una de las filas del canal. De paso, antes de todo y antes de despedirme del completo del programa, repasar la jornada 15 que nos viene este próximo fin de semana y que con el cual ya empezamos la temporada de invierno, porque ya sería el 1 de diciembre a las 9 Las Palmas Getafe. El sábado jugarían Girona y Valencia a las 2 de la tarde. 4 y cuarto Athletic Rayo Vallecano. 6 y media Real Madrid Granada. A las 9 cierra el sábado Osasuna Real Sociedad. A las 2 el domingo Mallorca Deportivo Alavés. A las 4 y cuarto Almería Real Betis. A las 6 y media Sevilla Villarreal. Y a las 9 doble, bueno, partido de entre Barcelona y Atlético. Y el lunes cierra la jornada 15 el Real Club Celta de Vigo
frente al Cádiz. Dicho esto, muchas gracias por estar aquí otra semana más. Ha sido un placer. Esperamos que... Espero volver a veros pronto por aquí. Y como siempre digo, la semana que viene, más y mucho mejor seguramente, porque esta liga no tiene límites. Tengan una muy buena noche. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Hasta luego!